Buenos días, saludos a todos ustedes, sean suscriptores o simplemente visiten el blog de vez en cuando. Yo les recomiendo que miren el índice de los vídeos que hay en el blog, que hay más de 200, y busquen aquellos que a ustedes en este momento pueden serle de utilidad. Hay muchos vídeos sobre montones de temas y ustedes pueden recorrer un poquito el índice y buscar aquellos que pueden ayudarles a conocer cualquier patología o cualquier a los psicólogos que empiezan ahora, etcétera, etcétera. Bien, pues nada, gracias a todos los que se acercan a este blog. Mire, algunos me han pedido que hiciera una serie de puntualizaciones sobre el vídeo que publiqué no hace mucho sobre el poder destructivo del narcisismo. Lo primero que hay que decir del narcisismo, voy a hacer una serie de pequeños puntos. Lo primero que hay que decir del narcisismo es que todos nosotros somos seres narcisistas, todos. No hay nadie que no sea narcisista. ¿Por qué? Porque narcisista es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de querernos a nosotros mismos, de mirarnos bien, de querernos un poco, de estar a gusto con nosotros mismos, de estar contentos. ¿Quién no quiere estar contento consigo mismo? Pues ese es el narcisismo personal, la capacidad de llevar un tipo de vida, de tener una personalidad que a partir de todo esto y desde todo esto podamos tener una imagen buena de nosotros mismos y podamos querernos sanamente. Algo así como mirarnos en un espejo simbólico que tuviéramos ahí delante y decir, puedo quererme. No es una tontería decir eso, es una buena frase, es una frase bonita, es una frase buena. Puedo quererme a mí mismo, llevo un tipo de vida, tengo un tipo de pensamientos, tengo un tipo de relaciones, voy evolucionando de tal manera, tengo estos proyectos y a partir de todo eso y de lo que yo soy como ser humano, puedo sanamente quererme. Eso es el narcisismo personal que todos tenemos y que todos necesitamos. Luego hay un narcisismo social. El narcisismo social es aquel que conseguimos, que podemos obtener cara a los demás, cara al mundo, cara a nuestra relación con los demás. Ahora mismo estaba hablando aquí con José Luis, el técnico del blog, y me decía esta frase, me decía que le decía a una tía suya que ha muerto hace 2 días, la enterraron ayer, le decía a su tía, no quiero medicinas, quiero gente. No quiero medicinas, quiero gente, amigos. Hay que ver esta frase cómo resume tantas y tantas cosas. No quiero medicinas, quiero gente. Quiero gente que venga aquí, estoy muy sola, a pesar de que José Luis ha partido el pecho por ella y la ha tenido con ella una atención excepcional durante mucho tiempo. Pero no quiero medicinas, quiero gente. Quiero compartir mi vida. Me estoy muriendo, me voy a morir dentro de 4 días porque esta mujer tenía 100 años. Me voy a morir. Quiero despedirme de la gente, quiero compartir con ellos algo, que vengan aquí, que me visite, poder hablar con ellos, poder compartir el alma. Esto es el narcisismo social, la relación que tenemos con el mundo, con la gente de la que somos amigos, con la gente de nuestra escalera, con la gente con la que trabajo, con la gente con la que me veo en el autobús, en el metro, en el tren, por la calle. Tenemos que poder sentir dentro de nosotros que queremos, respetamos y tenemos sentimientos bonitos hacia la gente. Tenemos que cultivar esto, que lo estamos perdiendo en muchos lugares del mundo. Los vecinos ya no se conocen, la gente que vive en la escalera muchas veces ni se saluda. Ya hemos perdido muchos gestos. Muchos gestos, una mirada, un saludo, una palabra, un poco de conversación atenta. Hemos perdido todo esto. Lo estamos perdiendo. Estamos deshumanizándonos. Y tenemos que recuperar el narcisismo social. Social.
Tenemos que ser seres cariñosos, sí, atentos, que podamos mirar de frente a los demás y decir orgullosamente, esta persona es un ser humano como yo y yo lo voy a respetar y voy a intentar quererlo de la misma forma que yo deseo que me quieran a mí. Narcisismo social. Luego hay otro narcisismo, que es el narcisismo patológico. Quiero que entiendan ustedes esto bien. ¿Qué es el narcisismo patológico? Mire, durante los primeros años de vida se construye dentro de nosotros una estructura que es la estructura fundamental del edificio humano, del edificio humano que todos llevamos dentro. Esa estructura, si en los primeros 10 años de la vida ha sido mala, porque las relaciones, la familia, ha sido una familia muy desorganizada, muy deficitaria en las ideas, en los afectos, en las relaciones, en el trato, en todo, pues entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha construido dentro de nosotros una estructura patológica, una estructura que ha sustituido a la estructura adecuada a nuestra naturaleza humana. Y esa estructura que ha tenido tantos conflictos, tantos problemas, tanto desamor, tanta falta de compartir el afecto, tantas cosas, es una estructura patológica. Pero tiene que haber habido una forma de relación, una estructura familiar que haya sido patológica y haber interiorizado dentro de nosotros una estructura patológica en los primeros años de la vida. Y eso luego, en el futuro, está dentro de nosotros y vamos a tener toda la vida una estructura enfermiza, patológica, que se va a notar en un montón de cosas y que nosotros vamos a notar brutalmente, porque no vamos a poder querernos bien, porque no vamos a poder relacionarnos bien, porque no vamos a poder tener proyectos adecuados, porque vamos a fracasar en muchas cosas. Eso es la estructura patológica. Y para que haya esa estructura hay que tener una serie de traumas durante mucho tiempo, durante la infancia. Entonces es cuando se construye una estructura patológica que sustituye la estructura sana que tenía que haberse construido dentro de nosotros. Bien, luego tenemos lo que yo llamo un narcisismo neoliberal. Mire, la sociedad en la que vivimos está organizada de una determinada manera. No crean ustedes, cuando hablamos de la realidad, ¿qué queremos decir con realidad? Realidad es la organización que hemos construido entre todos a lo largo de todos estos siglos y ahora mismo, y en la cual vivimos nosotros. Eso es la realidad. ¿Pero creen ustedes que hay una sola realidad? No, hombre, no. Esta realidad puede ser cambiada por nosotros, por otra realidad mucho mejor. Podemos cambiar las estructuras económicas, podemos cambiar las estructuras políticas, las estructuras jurídicas, las estructuras pedagógicas, las estructuras religiosas. Podemos cambiarlas y debemos cambiarlas por otras estructuras más sanas, más sanas. Entonces, la sociedad neoliberal tiene una organización de todos los elementos que influyen en esa estructura y está organizada de una determinada manera. Y muchas veces nuestro narcisismo está regulado a través de esa estructura. ¿Y cuál es el narcisismo de la estructura neoliberal? Pues ya lo saben ustedes. En vez del ser, el tener. En la sociedad neoliberal, el narcisismo se regula a través del tener. Como yo tengo mejor coche que el tuyo, te miro de reojo y digo, voy por ahí y digo, soy más que tú. Como yo tengo mejor profesión que tú, digo, ah, tú eres un desgraciado, si yo soy arquitecto y tú eres albañil. Y así millones y millones de ejemplos, pero millones y millones de ejemplos que se ponen en práctica cada día, cada minuto, en la convivencia diaria de los seres humanos en todas las partes de nuestra vida, en todos los lugares de nuestra vida. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Habría que hacer una inversión, un cambio, es decir, lo importante no es el tener, lo importante es el ser. Es decir, el desarrollo, la emergencia dentro de nosotros de ideas, sentimientos, valores, formas de convivencia, formas de relación sanas. Que nuestra dignidad la oliéramos, que el mundo tuviera el perfume de la dignidad, que todos viviéramos con lo suficiente y que nadie tuviera
aunque fuéramos diferentes, y pueden haber diferencias, claro que sí, pero una cosa es que hayan diferencias, que tienen que haberlos y tienen que ser normal, y otra cosa es que unos tengan todo y otros no tengan casi nada. Entonces, señores, hay este narcisismo, la sociedad actual con su organización regula el narcisismo a través del tener, pero no hemos de regularlo a través de tener, sino a través de ser. Quiero ser, tengo voluntad de ser una buena persona, de esforzarme por llegar a objetivos buenos, de crear dentro de mí una estructura de bondad, de fraternidad, de compromiso social. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa sería una sociedad bien organizada y nosotros tenemos que cambiarla. Bien, luego tenemos el narcisismo humanista. Es ahí donde tenemos que llegar. Los seres humanos no somos cualquier cosa, tenemos una naturaleza. La idea de naturaleza humana durante mucho tiempo ha quedado diluida, durante muchos siglos de la modernidad ha quedado diluida, porque, mire, el empirismo extremo, el empirismo radical, ¿qué ha hecho? Allá empezando por Hume, allá en el siglo XVII, ¿qué pasa? Que empezó diciendo, no, nosotros lo que construimos dentro de nosotros lo construimos a partir de la sensación. La sensación, las sensaciones que tenemos a través de los sentidos, a partir de esas sensaciones construimos las ideas. Y a partir de las ideas hacemos estructuras de ideas como redes de ideas a partir de las cuales se rige nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que decían, la cultura es la que crea nuestra personalidad. Nosotros somos una especie de animalitos un poco mejor o más desarrollados que los otros, pero nada más. Es la cultura la que viene a ponerse dentro de nosotros y construye una realidad. Eso, señores, es falso. Falso. Mire, hay un autor que a mí me gusta mucho, me gustan bastantes cosas, que se llama actual, y que quizá ustedes, se llama Steven Pinker. He leído muchas cosas de él. Steven Pinker dice lo siguiente, dice, y yo estoy de acuerdo con él, desde el punto de vista, yo digo lo mismo que él, nada más que con otra palabra, él dice que hay un diseño universal de la mente. Steven Pinker, que es profesor o algo así en la universidad, por lo menos hasta no hace muchos años era de Massachusetts, es un lingüista, un lingüista actual, que sigue, es un poco, digamos, de la escuela de Chomsky, que todavía vive, Chomsky en su señor ya tiene 90 y tantos años, y bueno, Steven Pinker, claro, es mucho más joven. Bueno, pues este señor dice esto, que tenemos, hay un diseño universal de la mente, y ha llegado a esa conclusión desde la lingüística, desde un análisis muy profundo, tiene muchos libros sobre la lingüística. Bueno, pues entonces tenemos que, tenemos una naturaleza humana y no somos cualquier cosa. No somos solo una serie de instintos, de impulsos primarios. No, en eso Freud se equivocó. Se equivocó. No somos eso. Tenemos un alma. Alma en el sentido moderno. Capacidad de querer, capacidad de conocer, capacidad de entusiasmarnos, capacidad de tener sueños, capacidad de construir una relación buena, una sociedad buena, de organizar las cosas. Somos seres con alma, somos seres con espíritu y tenemos que tener un narcisismo humanista que esté de acuerdo con nuestra humanidad, que se corresponda con nuestra humanidad. No somos animales más evolucionados que los demás animales, no. Hay un salto cualitativo entre el animal más evolucionado y los seres humanos. Hay un salto cualitativo. Sí, es un salto que se fundamenta sobre lo biológico, pero que trasciende lo biológico hacia algo genuinamente diferente. Eso somos. Bueno, pues entonces, señores, comprometámonos con nuestro narcisismo, tengamos un narcisismo bueno, lo necesitamos y tenemos que construir para nuestra vida y para la sociedad un narcisismo personal y social en el que nos miremos en los espejos simbólicos del mundo y podamos amarnos y amar al mundo. Muchas gracias.